Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage. Continuamos la historia. Estamos con el caso de sigue el rastro de Chamuscado, busca pruebas de la participación de Zara en la orden. Vale, ya sabemos dónde se esconde. Eso vamos a investigación. Y al parecer ha adoptado el nombre de Al-Zarik. Al parecer Zara reside en la hacienda de Budita, secuestrada de Unai y sospechosa de asesinato. Y vamos a por ella. ¿Está lejos? 200. 80 y pico, ¿eh? Vamos a ver el mapa, a ver si hay una atalaya cerca. Más o menos igual. ¿Podemos mejorar algo? Vamos a hablar con esta mujer. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Se ha quedado el ojo aquel, porque aquel soldado me ha quedado mirando, tío. ¿Qué estás contando? Supongo... Ahora se ha perdido. Vale. Hola. Saludos, amigo. Su nombre. Pero objetos. Deja que revise tus existencias. Entra, mira lo que hay. Vale. Mi espada... La letalidad siempre se puede mejorar. La pueden mejorar. Trato hecho. Logro. Y lo cortante. Poder iniciado de la mut. La daga la puede mejorar también, pero no tengo el camino. No verás ningún. ¿Ya estaría todo? Sí. ¿Puedo ver tu mercancía? No, tío, ya está. Ya está. ¿Puedo? Sí. Me marcharé. Que vaya bien. Venga. Yo lo del soldado ese. Hola. No me interesa, vete. Vete a este sitio y no sé si es normal andar, sí. Por aquí hemos estado. Pero así no se mete en un sitio perdido aquí y no... Me he quedado rayado de alguna manera que no funcionara. Estaba aquí al lado esto, pero parece que no, ¿eh? Es la hacienda de Zara y no hay nadie. Es mi oportunidad de registrar este sitio. Vamos. Como que no hay nadie, a ver. Enséñame el camino a seguir. De verdad, parece que no hay nadie. Bloqueada por el otro lado. Bloqueadas. Advertida acerca de la llave. Devuelve la llave al almacén cuando no la necesites. Quiero verla por ahí tirada. momento. La llave... De golpe falla el enemigo. Armas de madera y peleles de entrenamiento. Nuestra erudita blande la pluma y la espada por igual. Está ya. Encuentro, ¿eh? ¿No? No te subas. A veces te lo ponen y todo, ¿no? Otro libro de poemas de Arib. Se ve que es muy apreciada en ciertos círculos. Está claro que Zara tiene un vínculo con la Orden, igual que alguien llamado Al-Rabisu. He averiguado todo lo posible. Mejor me pongo a salvo y me preparo. Zara vendrá de un momento a otro. Ese dejado no te vale, tiene que ser ese. Ahí viene. Criados, traed un vaso de zumo de dátil helado. Y servidlo con un plato de granada y pan con miel. Y luego preparad un baño de sales. Estoy agotada. Cuchillazo está aquí. Cada uno crea su propio paraíso. Ese viejo loco, jugando con un inútil disco antiguo y con pacientes indefensos. Bah. Desde luego, Sayyida. Las respuestas están en los libros. Siempre en los libros. ¿Tengo razón? Siempre, Sayyida. Cuando tenga el libro traducido, ya veremos quién es la verdadera cabeza de la Orden. Como te diré, Sayyida. Sin munición. Que este extraño libro haría funcionar su magna obra. Menos mal que Unai no pudo traducir ni una palabra. Progreso de la traducción al reviso en este preciso instante y gracias a tu magistral engaño con el juego de la casa Silvia, el prisionero está traduciendo el libro sin nombre. No pongan un pie fuera del escritorio hasta que no haya terminado su trabajo. En cuanto conozcamos devidamente el funcionamiento interno del artefacto, podremos en marcha a luz nuestra magna obra. Quema libros. Debería regresar con el Rafik. ¿Y dónde está el Rafik? Basim, ven al tejado conmigo. Vamos. Hombre, va. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim, sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la Orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La casa de la sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la magna obra. La Orden hace experimentos con la gente. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado Al-Rabisu prepara algo en la casa de la sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fazil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas... Vendrá Arib. Ve a espiar a ese Fácil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fazil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Pluma. Antes de actuar, me aseguraré. Vente, que mira la sombra, al rabiso. Vale, pues vamos hacia allá. 310. Vamos a ver el mapa. Pues atalayas cerquita. Cargamos y saltamos. Aquí debe de ser el simposio, con los más brillantes de Bagdad compartiendo su sabiduría. Puedo correr aquí. Estoy deseando ir a charla de Fazil. Nos ofrecerá la sabiduría del... Disculpa, estoy buscando la conferencia del gran erudito. La charla de Fazil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entre tanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. Solo para encontrar oportunidades. Hola. ¿Dónde está Arib Al-Ma'muniyya, la poetisa? Una cosa, o sea, investigación. ¡Epa! ¿Tengo asignado ya este directamente? Mete criminal en la sombra, una enemiga entre bastidores, un utilitario moviendo fantoches. ¿Fantoches? Relacionate con el gentío de la planta baja. ¿Y esta? Tengo que averiguar algo más sobre los planes de la palestra. Lo que no sé si está, porque está hecho, porque no sale el tic de que está hecho. ¿Verdad? Tenía que salir el tic puesto. Bueno, ahora tenemos que escucharlos. ¿Hay un sitio para sentarse? Mira, aquí nos vamos a sentar. Mezclamos y ponemos el oído. ¿Dónde está Arib? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. ¡Oh! Quien fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos. Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. Ah, quizá lleve una doble vida secreta y excitante y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. La poetisa Arib descansa en el patio exterior más oriental. ¿Hay más oportunidades? Y esta también, ¿eh? Tú me vas a contar algo. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. Nihal, nuestra amiga. Quiero enseñarte una cosa. Nihal ha encontrado algo interesante. Vamos a seguirla. Estos sosos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Sí, pues es el taller de Ahmad Ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? ¿Quién viene? Hostia, tío. Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Tonterías. Este ya lo vimos. Ahmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. ¿Hay algo más, hija? Yo no encuentro nada más. Nada más, Nihal. Yo no veo nada, ¿eh? Nihal, voy a pasar de pie, ¿eh? Pero tiempo. Hay más gente aquí que todo con ellos. El tráfico. Unai, no tenías que volver tan pronto. No sé que sea otra misión esa, ¿no? Estoy nervioso, no sé que sea otra cosa. Pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Hostia, vaya golpe se ha pegado ese, ¿no? Vaya caída. Había visto algo, ¿no? Y arriba he visto algo. O ha sido. ¿No? A ver, la de la Nihal tiene que ser esta misión, si no, no me saldría. Pasándolo bien. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Venga, arriba hay gente. Ah, sube, sube, Basim, sube. Vale, aquí cuidado, ¿eh? Hay un pavo debajo, se va a chivar. Hay que hacer chive el pavo y mate a este. Es en la boca. De fiesta. Está cerrado. Cuchillitos. Con nosotros. Un cofre grande ahí. Papelito. Ahora ha sido prohibido entrar sin permiso. De llave. Observemos el panorama. Hay uno ahí. Hostia. Hostia, ¿lo has visto? Mierda. Cagada, tío. Sube. Vuelve aquí, perro. Lo he pillado. Bueno, me ha costado dos cuchillos, pero ha caído. Que no llego. ¡Oh! ¡Hola, qué idiota, tío! ¡Sangra! ¿Te estás cagando ya? ¡Mantente así! ¡Míralo! Pensé que se iba a quedar en él. ¡Sí! ¡Muy bueno! ¿Te cansas? El cuchillo no se nota. ¿La espada? Pensé que se iba a quedar en la pollota esta, tío. Ahí. Y me ha saltado abajo del todo. Basta. No perdamos más el tiempo. Este es de los grandes. Me cago en la hostia. No hay ni para aquí. Estaba guardado. Y no era, tío. Eso me ha olvidado dónde está la puerta. ¿Y no? ¡Oh! ¡Hostia! Voy a hacerlo desde arriba. Uy, cuidado, cuidado, cuidado aquí, cuidado. ¡No! ¡Se me ha quedado bugueado! A ver, Ubi, eso tenías que contar con ello, ¿eh? Una persona iba a saltar ahí. A punto, ¿no? Cuidarme. Aviso llave perdida. La casa de servidores solicita que tenga prestada la llave de la biblioteca astronómica de la segunda planta. Devuelva al bibliotecario del turno de antes posible. El gran astrónomo pide a todos los estudiantes que en adelante se abstengan de tomar prestadas las llaves sin su permiso. Vale, tenemos que ir arriba. ¿Eh? Curioso, ¿no? Vamos a mirar, a leer. Voy a buscar la manera de romper eso, una vasija ahí. Algún ventanal o algo. Como se rompe, tío, eso. Y ni nada, tío. Esto es una cúpula, tal cual. ¿Estoy en el lado correcto? ¿O estoy equivocando? La poetisa descansa en el patio exterior más oriental. Pero ¿por qué estoy intentando entrar ahí para el tesoro? No es para nada más. Para el tesoro y ya. Pero aquí yo creo que se puede llegar. Ya que estamos, ¿no? ¿Tengo cuchillos? Tengo uno. A un sitio que esté al lado. Así es posible, tío. Vamos a buscar la poetisa. Más oriental, aquí. Tío, me sabe mal esto, eh. No hay manera de abrir la dichosa. Hola, esta, tío. Ahí. Falso. No te saltes otra vez encima de eso. Pues nada. Me voy a hacer un pozo. Ahora mismo. En algún momento. Vamos a por la poetisa. Hostia, había otro. ¡Tapa! ¡Vas a sufrir! ¡Te voy a abrir en canal! Nos han ido 6 puntos, tío. Tú, alto. Estaba aquí. Bueno, ¿qué? Madre mía. Bueno, pavos que han caído en un... Explora la zona. El patio exterior, más oriental. A todo, tío. Aquí no debo usar las armas. Grabado. Menos largas. Ay, habré perdido mi... ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Te han robado! ¡Ayuda! ¡Guardia! ¡Socorro! Entiendo, tío. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No entiendo dónde está la guayguisa, tío. Así no sé que entienda yo un mal por oriental. Va a dar la vuelta entera al edificio, tío. Sale tampoco símbolo amarillo ni nada. Aquí no debo usar las armas. Voy a ir todo el rato con esto puesto, ¿eh? Antes he dejado a un tío que estaba amarillo. Tío, una tía, no sé qué era. Como opción. Me he liado a hablar con Nihal. Y he perdido la... Aquí no debo usar las armas. Desde el momento que he cogido a Nihal, no... Otra llave. La hemos liado, tío. Vale, ahí ya bien. Era Nihal, ¿no? Sí, al fondo también. A ver. Ah, ¡qué montón de libros! No me tomes por un bibliotecario, soy escritor. La mayor parte son obras mías. Aunque también colecciono, la verdad. Esta ciudad esconde más tomos raros y antiguos. Si te topas con alguno, tráemelo. Compensaré tus esfuerzos. Esta es la misión esa que tenemos. Muy bien. Este no lo ha visto nadie más en la ciudad, seguro. Si encuentras más, aquí estoy. Hay un circulito de investigación que tenemos. Por lo tanto, es pérdida de tiempo. Nadie más. Tío, ¿dónde está? Ahí está esa poetisa a la que ama Tabib y... Vamos a ver el mapa. A ver. ¿El patio más oriental no sería este? Aparece siempre en lugares inesperados. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Ali Ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria. Y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático. Pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. La planta con el gentil en planta baja. En la placita, ¿no? Epa. Ese astrónomo podría ser uno de ellos, aunque lo dudo. Sayyid, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la casa de la sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayyidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Atención, asistentes al simposio. La charla del gran erudito comenzará con un ligero retraso. Mientras... Bueno, va con retraso ya el erudito. Tenía que misión más dispersa. Estoy relacionándome, ¿no? Y se hace la luz amarilla por ahí. Mira, esta, esto era. Hola. Pues no sé qué tengo que hacer. Mézclate. ¿Y si medito? Necesito ver con tus ojos, amiga. La típica misión de Assassin's Creed que no sabes qué hacer, ¿no? Vamos a investigación. Al Rabisu está generando la casa de sabiduría. Al-Zariq es miembro de la orden y responde ante el Rabisu. ¿Está bugueado? Este es el del libro que le hemos dado. Ahora nos van a dar los puntos y vamos a coger una de estas. Tuvimos primero las de fantasma y después superaremos las otras. ¡Yo! Todo lo bugueado, ¿no? Ahí vengo. Hablar con Nihal. Nihal no sé ni dónde está ya. Sinceramente. Mis disculpas. La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. Niño. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Tiene que estar fuera del pueblo que te haga hablar. Porque no puede ser que aquí dentro, tío, no hay nadie. Tiene que hablar conmigo. De azul. De azul es el hombre ese, ¿no? De los libros. ¿De azul quién es, tío? Qué mareo, ¿eh? Misión. Vale. Cerrado. Por aquí no puedo entrar. Ventanas exteriores. ¿Qué es el de los libros? ¡Ey! La misión está un poco rota, ¿no? Voy a meditar. Tremendo, ¿eh? Hostia, gasto de misión. Parece despejado. Puedo usar las armas. La misión más mala de todo el jugador. Y que no puedes correr mientras vas así, tío. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Donde hay enemigos voy, ¿eh? Ya se acabó las medias tintas. Se ha chapado todo, tú. No sube nada al Basim este, ¿eh? Aquí no debo usar las armas. Es el peor asesino de todo esto. Hasta que abra el otro, tío, no me va a dejar entrar. Es que aquí yo creo que se ha quedado bugueado la mierda la Nihal, tío. Qué personaje. Aquí no debo usar las armas. ¿Qué llevas tú? Lo siento, gente. Lo siento porque está siendo un rollo, la verdad. Cerrado. Por aquí no puedo entrar. Oh, tío, qué cosa más tonta de personaje, tío. Toma la muñeca de la ventana, hombre. ¿Tú qué? ¿Me vas a desbloquear esto o qué? Mira aquí, tío. ¿Recuerda esto a tus pesadillas? No, más bien a algo del Bimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Vale. Mareo, ha dado. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí, me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Dervis, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. Igual, no me cae bien, hija. Parece que la charla está a punto de empezar. Ese que está mal eso de... con el Kahraman. Mézclate, ¿qué mézclate? Es decir, si tengo que hacer eso. Bueno, ahora todas las putas aquí. ¿Tú empieza esto o qué? Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fazil Fahim? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría, centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fazil Fahim Al-Khamsa, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder... ¿Perdidas hoy? Zara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Sí, hombre, no tenía sentido, tío. Lo tenía tiro y no lo ha matado. Te haces llamar el gran erudito, Fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la casa de la sabiduría, el lugar que habías corrompido. Te encontraré y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Asesina Fazil, el gran erudito, el líder de la Orden de la Vasilla, se hace llamar a Ardisu, una antigua palabra mesopotámica que significa demonio. Ha desvelado que se trata de Fazil Al-Khamsa, el gran erudito de la Casa de la Sabiduría, desde la obtención ilícita de libros de valor incalculable hasta la experimentación impía en sujetos humanos. Es vivo ejemplo de la perversión del conocimiento. El gran simposio lo ha dejado al descubierto y ahora es el momento de atacar. Información por descubrir la ubicación del reviso. O sea, tenemos que encima buscar información ahora. Si nos hemos pateado el edificio entero, tío. Es verdad. Fazil dirige la orden en Abasilla. Tengo que atraparlo. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. La contraseña. No escuchar esto. Ese farsante de Fazil se ha escondido. ¡Qué emocionante! ¿Qué crees que ha asustado al gran erudito? Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la casa de la sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea. Que hemos encontrado ¡Qué antes. Detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la casa de la sabiduría. ¿Un sótano oculto? Será una broma. No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Hemos 8. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la casa de la sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Cuenta su vida, sí, tío. Claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Estoy al patio. Nada se nos oculta, Enkidu. Hay una llave. Sí, tiene una llave. El jardinero. ¿Pero me hace falta la llave si tengo la entrada? Quiero protestar por la brevedad de la charla. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Oh, sí, por aquí puedes subir, tío. Yo quedé enredadera. ¿Cómo vamos a poder subir? Pues me he subido antes, tío. No, por ahí. Es tedioso a más no poder, ¿eh? A veces. Aquí no debo usar las armas. Está el jardinero. Quédate en la azotea. Esta llave podría ser útil. Menos peligro. Evita los callejones oscuros. Más después del asesinato en la biblioteca. ¿Dónde vamos a parar? Y esos gritos del sótano. Con la conversación del otro. Arriba. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Aquí no escucho. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento, me distrajo la presencia de la famosa poetisa Arib. ¡Déjate de poetas! O encontramos el libro de Fazil, o estamos muertos. Parece parte de una contraseña. Accede al sótano por la patio exterior occidental. Vamos al patio, tío. Más occidental. Es el este de aquí, ¿no? الحصص التموينية Guíame, Enkidu. Este le pilla la trampilla esa de chiripa, tío, y ahora no me encontraré. Parece despejado. Yo no iba a hacer. Puedo usar las armas si hace falta. ¡Hostia, tío! ¿Has roto el juego o qué? Yo para otro lado. Sí. Una caseta de estas era. Esto parece una entrada oculta. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Haz la trampilla y sáltate. ¿Vale? y munición, de lujo. Ve en paz. Yo tengo una poción, ¿eh? ¡Espera! ¡No! Esa cosa. No te preocupes. Hay voluntarios de sobra. Antes... ¡Oh! Casi me lo hago encima. ¡Eh! Está muerto, tío. ¿Cuánto más vas a esconderte, saco de carne? Es un accidente, se han explotado. Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fazil. Su túnica obligatoria. Nadie entrará sin vestir la túnica obligatoria. Encontrarás actuando adecuado en la estancia adyacente a las celdas de recuperación. ¿Dónde está la túnica? ¿Qué les han hecho a estas personas? Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. Hombre, sí, a ver. Desapercibido. ¡Que venga el siguiente sujeto! ¡Cuánto horror! Lo peor de todo es que ya lo he visto antes. De algún modo. ¿Quién osa interferir en mi magna obra? Mata a mis aliados y arruina la conferencia. ¡Qué afrenta! Parece obra de un asesino experto. Se tratará de alguna facción de la ciudad redonda. Uno de esos brutos envidiosos de Sharqiyya. Esta técnica de asesinato es muy sutil para un mercenario. No importa. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo, mostraré mi valía al Bahamut. Por aquí, idiota. No puedo grabar. Vale. Vamos a ver. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? No te preocupes, lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la Casa de la Sabiduría, pero sus cimientos son endebles. Bajo la Casa de la Sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia, y con esos secretos oscuros como base construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas era más brillante. Pero al final solo hay oscuridad. Hay un montón de soldados. ¿Me quieres decir que los soldados no vienen? Un momento. ¿Todo? ¿Qué he hecho? El gran que nos abre, hermanos, la muerte del califa nos ha privado de un valioso peón. Pero podéis estar tranquilos, aunque vuelva a disponerse del tablero, tenemos nuevas piezas del juego. En las tiendas de las que habíamos construido brotarán nuevos fuegos, avivad la llama de la disidencia, sembrad sospechas y recolectad las recompensas. La anarquía es nuestra aliada, y del caos emergerá un nuevo orden, la trampa ya está puesta. Ravisu confío en que tu regreso en Arub durante el último mes haya sido mayor de lo que los anteriores. El dispositivo es de vital importancia para nuestros objetivos. Cuanto ansío volver a probarlo, a sobrar el infinito y a experimentar esa descarga sobrenatural del paraíso, menciónese una vez más. Es algo exquisito, insisto, redobla los esfuerzos para completar tu magna obra. Contigo, la orden. Al bull. No me cabe duda. Fácil estaba metido hasta el fondo en la orden. Salir de la orden al Bahamut. Saludos desde la Casa de Sabiduría. Me llena de orgullo poder informarte en esta carta de los progresos que estamos realizando. El incendio que provocamos proporcionó la tapadera ideal para el robo de los libros raros y valiosos necesarios a la traducción del tomo misterioso. Al mismo tiempo, la nueva remesa de sujetos de investigación ha resultado muy fructífera para nuestra empresa de desvelar los secretos del cerebro humano. Esta labor, sin embargo, es muy costosa económicamente. ¿Has hablado de mi solicitud de financiación adicional? Contigo. Y las notas del erudito. Cree en estas criaturas ancestrales, los maestros de los recuerdos. Diario de Fazil. Estoy tan cerca que casi puedo saborearlo. Necesito más tiempo y mejores sujetos para investigar la traducción de ese libro sin nombre del demonio. Pero una vez que la magna obra funcione, podré explorar las profundidades de la mente humana. Desbloquear los secretos del universo. Tiene que hacerlo. Poder más allá de todo el entendimiento, milagros inimaginables, todos los secretos de la alquimia del alcance de mi mano. Esto lo hemos leído ya, ¿no? Vale. Ve la guarida vacía. Primero... Bueno, ya vamos a hacerlo ya. Potencial de concentración y el otro es esquivar y rodar. Ya este, ¿no? Al reviso. Uy, estamos ante el final ya casi. Hostia. ¿Están todos los check ya? Uy, 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 uy. La ropa. ¿Y mi ropa? Ah, vale. Hostia, qué susto. Bueno, he perdido mi ropa. Un montón de cosas. Qué tonterías, tío. Lo raro es que mata al pavo ese ahí en medio del círculo y no hay ni soldados. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo larguito, un vídeo que nos hemos perdido, pero que al final hemos recuperado, bueno, pues el camino del asesino. Y en el próximo avanzaremos. No sé si será ya casi como para el capítulo final o qué. Yo creo que no, que habrá muchas más cosas. Si no, ahí estaremos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.